Sale pues, y seguimos aquí la máxima de Zacatecas, muchachos. Ahora continuamos con un buen sonecito, las rolas que les gustó, dice, ¡vamos a ciudad! ¡Para que levante polvadera de madre, mi compa! Color amado y muy bonito del estado de Arizona, trajeron aquel potrillo. Apenas tenía 3 años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino. En Santiago papasearon, ganó su primer carrera. Ahora lleva muy bonita. La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, le llamaban la burrita. Los dueños de la burrita veían que iba a ser un robo, el moro no les ganaba. Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba. Le llevaron la medalla, la mejor yegua del pueblo. Correras, chivas y vacas, los de la yegua apostaron. ¿Cómo perdieron dinero? ¡Carrero no apretado! 175 yardas de pura emoción. ¡Carrero no apretado! Ahí empezaba la historia. Después ganó al aguacero del estado de Chihuahua. Por un descuido, señores, en la ciudad de Durango, perdiera con el pirata. El moro pidió revancha solo para demostrarles que no había quien le ganara. En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata. El moro sigue corriendo, acumulando carreras para quedar en la historia. En la ciudad de Durango, corrió con el presidente y le quitó la corona. Quiero mandarle un saludo a don Sotero Gutiérrez, el cuidador del caballo. El moro de Telehuanes todavía sigue ganando, traigan al próximo zaino.